Buenas tardes con todos. Me presento, soy Alejandro Bauman, supervisor de virtualización de la Universidad Continental. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar este webinar que tiene por nombre Pautum Total. En esta oportunidad, el webinar va a ser desarrollado por Marco Chegaray, coordinador de producción audiovisual de la Universidad Continental. Y la idea es que vamos a estar desarrollando estos webinars durante lo que queda del periodo académico, con la finalidad de que acerquemos a ustedes algunas herramientas que puedan ser útiles para el desarrollo de sus sesiones presenciales y que se están volviendo virtuales y también en sus clases virtuales. Estos webinars han sido coordinados y trabajados junto con el área de formación docente y estamos deseosos de poder compartir con ustedes toda la información que hemos podido recopilar en el repositorio, un repositorio que hemos generado, que es un centro de herramientas y recursos para el aprendizaje. Más detalle ya va a poder desarrollar Marco. Él va a empezar con una primera parte donde va a mostrarles el repositorio. Y después va a desarrollar ya la herramienta Pautum Total. También estén atentos que al inicio de la próxima semana se va a hacer la convocatoria para el siguiente webinar. Muchas gracias. Marco, te cedo la palabra. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para poder tocar este tema, esta herramienta que es muy interesante, Pautum, para que ustedes puedan enseñar a sus alumnos, ¿no? De una manera más didáctica. Bien, antes vamos a hacer una pequeña introducción. En nuestro objetivo en este webinar, como ustedes pueden leer, es demostrar el uso de las herramientas y recursos del Centro de Herramientas y Recursos Educativos de nuestra universidad, ¿no? Este es nuestro recurso, nuestro centro de recursos. Ustedes pueden ingresar y pueden ver todas las herramientas y recursos digitales que nosotros tenemos a disposición de ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlo y puedan desarrollar mejor sus clases, ¿no? De una manera más didáctica. Hay infinidad de herramientas, ¿no? Desde cómo puedes tú grabar el audio, o cómo puedes mejorar, cómo puedes hacer videos, cómo puedes editar audio, cómo puedes hacer muchas cosas interesantes. La finalidad, bueno, es consolidar el centro con herramientas y recursos para los docentes para que puedan explorar, ¿no? Las herramientas que les permitan potenciar sus sesiones de aprendizaje. Está el enlace, pueden copiarlo. Por favor, entren, vean ustedes, cercioren todas las herramientas que tenemos, que es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, comenzamos con Powtoon, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco la herramienta, ¿qué es Powtoon, ¿no? Ustedes pueden ver, es un software en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Que no necesitas descargar e instalar nada en tu computadora, todo se trabaja a través de su plataforma web. ¿Ya? Tiene como función crear videos y presentaciones animadas, ¿no? Que puede ser, como ustedes pueden ver en la pantalla de abajo, en la imagen de abajo, algunos personajes, personas, imágenes, de todo, que se pueden ir animando. Como consta de una interfaz donde ustedes pues, van a tener el acceso para que puedan ustedes desarrollar su asignatura o el tema que quieran ustedes desarrollar, ¿no? Que quieran hacer, que quieran compartir con sus alumnos. Bien, antes de esto yo les quiero enseñar o dar algunos tips, ¿no? O la manera de cómo trabajar Powtoon, porque muchas veces encontramos la herramienta, creamos nuestro usuario, entramos y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo comenzar y perdemos mucho tiempo. En vez de eso vamos a darles nosotros las pautas de comenzar. Bien, al inicio es tener bien en claro la idea que se quiere impartir, que se quiere enseñar. Por ejemplo, yo quiero enseñar sobre cómo funciona la red Wi-Fi, ¿no? Cómo funciona el Wi-Fi. Muy bien. Entonces, para eso, antes de entrar a Powtoon, yo tengo que buscar los conceptos. ¿Ya? Tener en claro qué vamos a enseñar. Eso es muy importante.
¿Qué es una escaleta? ¿Para qué sirve la escaleta? Es una especie de guión. No es un guión en sí, porque sabemos, los que conocemos audiovisuales, que un guión es muy extenso y da muchas explicaciones. Entonces, lo que nosotros usamos es una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Nos va a mostrar algunos pedazos o las partes principales que nosotros vamos a utilizar para desarrollar el PowerPoint. En este caso, nuestro video o presentación animada. ¿Ya? También tenemos una herramienta muy interesante que se llama Dolby On, que lo vamos a utilizar para poder grabar la voz de manera profesional, entre comillas, porque obviamente nosotros lo estamos grabando en nuestra casa. Para hacerlo profesional tendría que ser en un estudio, pero como estamos en nuestro hogar, yo les voy a dar los tips ahora de cómo poder grabarlo de una manera adecuada, sin que llegue a malograrse el audio y sea profesional. La mejor manera de hacerlo. Este es un ejemplo de escaleta, ¿no? Es un índice que muestra la historia en su conjunto, especificando cada una de las escenas con su encabezado. ¿Ya? Como ustedes ven ahí, son unos cuadritos que podemos hacerlo en Excel, en el Word, como ustedes quieran. Y donde vamos a poner las escenas que vamos a ir desarrollando. Yo uso el clásico de las tres escenas: el inicio, el desarrollo y el final. ¿Ya? En el inicio vamos a ir nosotros dando una síntesis de lo que vamos a tocar. En el desarrollo, obviamente, vamos a desarrollar todo nuestro tema y al final vamos a hacer recopilar todo lo que hemos visto para que el alumno pueda entender. Esto tiene que ser de manera muy rápida y eficaz. Los videos, como ustedes saben, ahora los alumnos no ven más de 2 o 3 minutos. Entonces, hay que tratar de que estas presentaciones sean de minuto y medio, 2 minutos a 3 minutos. Máximo. Como les comentaba, Dolby es una empresa de audio en Estados Unidos con las que da el audio de manera muy profesional o utilizan todos los cines. Todos los cines utilizan Dolby, Dolby Stereo. No sé si ustedes han visto esta señal tal vez en su DVD o cuando van al cine. Entonces, esta empresa ha desarrollado esta aplicación que es muy buena. Yo la he probado y estoy grabando casi todos los días con esta herramienta y es muy, muy profesional. Entonces voy a dejar de compartir la presentación. Quiero que vean mi pantalla. ¿Ya? Paso que ven para que puedan ver cómo se trabaja Dolby. Me están viendo, ¿no? Sí. Dígame hola, por favor. Sí, Marquitos, estamos Hola, buenas tardes. Gracias, gracias, Hola, gracias. Marquitos, buenas. Ah, buenas, gusto poder Buenas tardes. estar. Bien, Hola, buenas tardes. yo les voy a enseñar mi celular. Esta es la herramienta. Se la pueden descargar, está en la aplicación, ¿no? Aquí, en Play Store. Ya, sí pueden ver ahí, ¿no? Entonces colocamos aquí Dolby On, Dolby. Y ahí está la herramienta. ¿Ya? Sí. Entonces la descargamos y la instalamos. Una vez instalada, solamente le das clic ahí y aparece. Si ustedes pueden ver, se ve que ya está captando el audio que yo estoy hablando, ¿no? Solamente es apretar grabar. Ahora, ¿cómo lo hago de una mejor manera? Puedo utilizar el handfree de mi celular, ¿no? Lo conecto, o si usted tiene la capacidad de comprarse un micrófono USB o que se conecte con jack a la computadora, perfecto, ¿no? Y solamente apretamos ahí y nos da un conteo, 3, 2, 1, y ponemos nuestra mejor voz y empezamos a grabar. Una vez que ya hemos terminado de grabar, ¿no? Presionamos. Ahí vemos, aquí este último track es el track que hemos grabado. Damos play. Bien. Esta herramienta tiene la siguiente capacidad. Si nosotros damos aquí, le damos clic en Sound Tools, podemos ver que hay algunas herramientas muy interesantes. La que yo les recomiendo que utilicen es este de aquí, que se llama Noise Reduction, reducción del ruido. Le damos on y todo el ruido que se pueda filtrar de, no sé, un perrito que está ladrando, etcétera,
se va a eliminar. Con esta herramienta le damos done, hacer, hecho. Y con esta herramienta de compartir, nosotros vamos a poder compartir en las siguientes aplicaciones que ustedes quieran. Yo les recomiendo que hagan esto. Vamos aquí, More Audio Apps, Más Audio Apps. Y podemos guardar en nuestro Drive de frente. ¿No? Le ponemos el nombre. Vamos a poner acá el nombre, disculpen. Una prueba y guardar. Automáticamente lo va a subir a la nube, a su Google Drive. Ya de ahí ustedes lo descargan y pueden editarlo. Ya, esta herramienta, no se olviden, Dolby On. Es muy buena. Ahora también puedes compartirlo a través, ponemos aquí Export Lawless, y lo podemos compartir a través de esta herramienta que se llama Bluetooth, ¿no? La emparejamos con nuestra laptop y ya la tienes, tienes el audio en tu laptop directamente. Pero demora más, eso sí, por eso es mejor que lo suba al Drive y del Drive lo descargo. Sí, bueno, lo buscas en el Play Store, Dolby On, sencillo. No tengo ahorita el enlace, pero está en la aplicación, en Play Store. Ya. Una vez que grabas el audio, sí, se descargan todos los celulares. Buenas tardes, profesor Samudio, un gusto. Muy bien. A continuación, algunos tips, por ejemplo, de cómo grabar en mi casa. Si tengo un auto, lo mejor sería grabar dentro del auto. ¿Por qué? Porque como el auto tiene... está preparada para su acústica, no puedes escuchar nada, entonces es la mejor manera de grabar, ¿no? Lo que más se parece pues a un estudio de grabación. Cierras bien las puertas y grabas dentro del auto. No tengo un auto dentro de mi cuarto. En el baño no, porque en el baño suele haber una especie de eco, ¿no? Entonces en mi cuarto cierro bien las cortinas, cierro bien la puerta y puedo grabar dentro. O si tengo un walk-in closet, también dentro del walk-in closet. La ropa es una buena, un buen material para captar el audio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, ya, no estuvo bien. Si tiene otra grabadora, perfecto, no hay problema. Si ustedes tienen otra manera de grabar el audio, está bien. De la manera que ustedes crean conveniente. Yo solo les estoy recomendando esta porque la vengo trabajando y es muy, muy buena. Una vez más, bueno, vamos a entrar una vez más, vamos a aplicación, App Store, colocamos Dolby On y esta es la herramienta, le vamos a descargar. En este caso abrir porque ya lo tengo descargada y ahí vemos, este es lo primero que te aparece, ¿no? Solamente conectamos nuestro micrófono si es que tenemos o podemos hacerlo directamente ahí. ¿Ya? Lo que les recomiendo es escuchar una y dos veces la grabación del audio. Porque si lo ponemos muy cerca, tal vez vaya a saturar. Es mejor tenerlo a unos 15 a 20 centímetros. Solamente presionamos aquí. Cuenta, 3, 2, 1 y ya está. Ya está empezando a grabar todo lo que estamos comentando en este momento. Le ponemos stop y ya tenemos aquí nuestro audio, ¿no? Le damos play. Lo que estamos comentando en este momento. Bien. Ok, hasta ahí todo bien. Lo descargo, o como le digo, lo subo al Drive y después lo descargo a mi computadora. O la grabadora que ustedes tengan. Si tienen la posibilidad de tener, pues, un micrófono USB, mejor, ¿no? Eso sería excelente. Ahora hay infinidad de micrófonos baratos y muy buenos, ¿no? Muy bien, quería compartirles también una escaleta. Acá hay una pregunta. El nombre del programa se llama Dolby On. Voy a escribirlo en el chat. Ahí está, Dolby On. Voy a compartirles una escaleta. Aquí están mis guiones. Segundito, mis tutoriales. Voy a compartir mi pantalla.
Muy bien, como ustedes pueden ver, esto es una estructura, como dice ahí, del guión, ¿no? Yo acá he puesto en el inicio, ¿no? El tema que estamos viendo aquí es la presentación de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. Entonces, hago una pequeña introducción de lo que es la formulación y evaluación de proyectos y después voy al conciso de lo que trata nuestra asignatura, ¿no? Es una asignatura que corresponde al área de estudios generales, bla, bla, bla. Todo lo que el alumno captará con esta asignatura y una despedida, ¿no? Así de sencillo, ¿ya? Ahora, si gustan, también les puedo compartir esta escaleta para que ustedes puedan tenerla y puedan utilizarla, ¿no? Sin problema. Bien, ahora vamos a pasar al Powtoon directo. Ok, como estamos aquí. Sí la ven, ¿no? Por favor, confírmenme. Sí. Muy bien. Sí. Exacto, perfecto, gracias. Esta es la plataforma de inicio de Powtoon. Obviamente, yo les voy a pedir que ustedes generen una cuenta de muestra, ¿no? Para que puedan probar el software, para que puedan probar Powtoon. Se registran como cualquier programa y ya van a tener acceso. Más adelante, ustedes nos pueden pedir por correo. Nosotros podemos brindarle el correo y el acceso corporativo, ¿no? Porque tenemos nosotros, como ustedes pueden ver, aquí vamos desarrollando todos los proyectos de la universidad. Bien, comenzamos. Esta es nuestra pantalla de inicio. Ya. Como ustedes pueden ver aquí arriba, tenemos muchas opciones. ¿Ya? Estas de aquí son unas plantillas ya hechas por ellos que nosotros podemos trabajarlo, ¿no? Podemos ver un previo, por ejemplo, aquí. Hasta ahí. Va a depender de lo que ustedes quieran enseñar, ¿no? El tema que ustedes quieran tratar, el tema que van a impartir. En todo caso, yo les recomiendo, o como yo comienzo, es abrir una plantilla nueva en blanco. Vamos aquí. Y de nuevo nos muestra el tipo de presentación que vamos a utilizar, ¿no? Podemos utilizar pantalla en blanco, ¿no? Pizarra blanca o alguna infografía o cartoon, puede ser con alguno de los personajes, etc. Vamos a abrir una de estas en blanco. Bien, acá vamos a conocer las herramientas. Esta es ya la plataforma donde se crea el Powtoon. ¿Ya? En la parte derecha, como ustedes pueden ver aquí, están todas las herramientas que vamos a necesitar nosotros para poder ingresar o que vamos a utilizar. Por ejemplo, necesitamos un background. Vamos aquí, donde dice background, y depende de cómo nosotros queramos mostrar, ¿no? Vamos a escoger un escenario, por ejemplo, una casita. Vemos ahí un sillón, etc. Queremos incorporar un personaje. Vamos aquí a donde dice character y podemos escoger algún personaje. Muy bien, hola, está saludando. Podemos ingresar texto aquí donde dice text. Podemos ingresar el texto. Podemos obviamente subir y bajar el tamaño, aumentar o disminuir el tamaño, como ustedes quieran. Cambiar la fuente, como cualquier programa Word, ¿no? El color también, el color que ustedes deseen. La alineación, la derecha, al centro, la derecha, a la izquierda. La opacidad también, si quieres que sea un poco transparente, ¿no? Y los efectos también. Podemos decirle que aparezca de manera pop, o sea, que aparezca o que se escriba palabra por palabra o que aparezca una mano escribiendo, ¿no? Que es muy clásico, ¿no?
Como hemos bajado la opacidad, por eso se ve así medio transparente. Vamos a subirle la opacidad. Y regresamos y le damos play. Muy bien. Como no puedo leer el chat, si tiene alguna pregunta, me utilicen su audio, por favor. En la parte inferior derecha de esta pantalla podemos ver un parlantito, ¿no? Una bocina que nos indica el audio. Le damos clic ahí y podemos nosotros ver dos opciones. Adherir música y adherir la voz del locutor, que es la voz que ustedes han grabado previamente con Dolby On. ¿Ya? Antes de grabar con Dolby On, obviamente ustedes han hecho su escaleta, ¿no? Como la escaleta que está aquí. Entonces, yo ya grabé mi voz, ¿no? Tuve mi guía y lo voy a colocar en Powtoon. ¿Cómo lo coloco aquí? Primero, la música de fondo. Vamos aquí. Powtoon te da la opción de poder utilizar audio gratuito, que ellos ya tienen, ¿no? Vamos a hacer una muestra. Infinidad, ¿no? Es más, acá hay unos tips, depende de la música que tú quieras, ¿no? Música chill, happy, dramatic, motivacional, etc. Vamos a escoger una música que nos dé, inspire, ¿no? Que nos dé felicidad. Yo solamente le doy aquí use para usarla. Ya la tenemos aquí, le damos play. Podemos escucharla. Y también aquí en adherir voz voy a colocar la voz que yo he grabado. Entonces voy a subirla desde mi computadora. La busco aquí. ¿Dónde estás? En el botón, mis audios. En MP3. Ojo, en MP3, no en WAV. El audio tiene que estar en MP3. Y escojo cualquiera de estas. De estos audios ya he trabajado. Los está subiendo en este momento. Una vez que lo sube, vamos a modificar o calibrar los volúmenes. Porque si los dos están al 100%, no se va a escuchar muy bien la voz, ¿no? Muy bien, nos aparece esto, le doy utilizarlo en el Powtoon entero. ¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a utilizar en todos los slides que nosotros vamos a crear, porque te da la oportunidad de crear slides como PowerPoint, ¿no? Puedo tener 5 slides y el audio se va a desarrollar, se va a reproducir durante esos 5 slides. Si escojo Current Slide, nos quiere decir que solamente un slide va a reproducirse ese audio, pero no, nosotros queremos, o en este caso, yo quiero que se reproduzca en todos los slides que yo voy creando. Lo voy a usar y acá aparecen los dos audios. Le doy Play Together. Entonces, le voy a bajar un poco el volumen del audio, más o menos al número 30. ¿Ya? Para que se escuche mejor la voz del locutor. Entonces, muy bien, ok. Entonces le damos ok y si nosotros le damos reproducir, ya se va a reproducir el audio, la música y el locutor. Marquita. Bien, pero escuchen, se va a recortar en el minuto, en el segundo 10, como dice en mi pantalla, ¿no? Solamente hay 10 segundos de slide. Powtoon te da la oportunidad de que cada slide dure 20 segundos. Solamente le damos aquí más, en este más inferior derecho, 20 segundos, ¿no? Ahora, si queremos que sea menos, que sean 3 segundos, también le damos aquí en reducir los segundos y Powtoon se va a ir achicando el tiempo del slide. ¿Qué pasa si solamente tengo un slide y mi audio no coincide, ¿no? Es más grande. Le puedo aumentar aquí en la parte superior izquierda, donde dice Blank Slide, le doy ahí, el plus, y ya tengo un slide nuevo. Entonces, igual, voy a darle un background. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la parte derecha, hay infinidad de backgrounds, ¿no? Que es el fondo de la diapositiva, del slide. Puede ser así con dibujitos o puede ser un color. Ustedes prefieran, o una textura, o inclusive alguna imagen que ustedes hayan creado en Photoshop, o puedan descargar también de internet, no hay problema. Entonces,
Puedo descargar también yo una imagen, subirla a Powtoon y proyectarla. Puedo aumentar el texto, ponerle algún texto, un título. ¿No? Colocarlo donde quiero que vaya. Vamos a copiar aquí. Formulación y evaluación de proyectos. Y está mi título, lo puedo poner, ¿no?, así, cambiarle el color también. Un verdecito bonito. Y darle un efecto de entrada, ¿no? Ahora, el efecto de entrada lo puedo colocar aquí, en esta ruedita donde dice Settings. Colocar el efecto. Acá hay varios efectos. Puede ser que aparezca de derecha, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Vamos a colocarlo de arriba hacia abajo. ¿No? Le damos play y aparece ahí, ¿no? Ustedes pueden ver. Aparece. Muy bien. Entonces quiero un personaje, coloco otro personaje, ¿no?, una chica que está saludando. Ahora, si yo coloco el mouse encima del personaje, aparecen otras expresiones, como ustedes pueden ver. Hola, felicidad, pensando, ¿no?, molesta, tipeando, triste, explicando algo, ¿no? Obviamente, si estamos desarrollando un tema, puede ir esta parte de explicación, donde el personaje va explicando algo. Ahora, Marco, ¿solo hay personajes en blanco? No, también hay colores, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, hay infinidad de formas, ¿no? Va a depender, en la parte de ustedes de arriba, donde dice Whiteboard Look, puedo cambiarlo también por Cartoon, y van a aparecer otros personajes. Ojo, mucho ojo aquí, donde dice Pro Plus, no puedo utilizar esos, porque la cuenta de la universidad no es una cuenta Pro. No, puedo utilizar los que no dicen Pro, como estos de aquí. ¿No? Aquí, a colores, ¿no? Hay que ser diversos, ¿no? Vamos a utilizar todos los personajes que ustedes requieran. ¿Qué más puedo utilizar? Puedo incorporar. Vamos a crear otro slide con nuestro background. Vamos a escoger, puede ser un background con video, como este de aquí. Ustedes pueden ver, tiene un video de fondo y encima de ese video yo puedo colocar letras. ¿Ya? Entonces voy a colocar, puedo colocar objetos, iconos, ¿no? Iconografías, como esta lupita de aquí, que tiene una animación muy interesante. Esta cajita también, etcétera, ¿no? Todas las herramientas, dependiendo, obviamente tiene que ir acorde con lo que usted está impartiendo, sobre el concepto que usted va a compartir con sus alumnos, o con su oficina, etcétera. Tenemos también aquí algunas formas muy interesantes, muy bonitas, como por ejemplo estas de aquí, ¿no? Para la gente de marketing, etcétera, ¿no? Quiero mostrar algunas cositas. Como les dije, también podemos subir algunas imágenes. Yo tengo algunas imágenes pregrabadas que yo he ido colocando, como por ejemplo el logo de la universidad. Puedo subirlo, colocarlo aquí. Y a cada uno de estos objetos que yo voy subiendo, puedo darles una animación de ingreso. Entonces doy clic, o bien en la ruedita, o bien aquí en mi línea de tiempo. Ven esta parte, es como un fade, ¿no? Obviamente es el fade in que está haciendo la imagen al entrar en pantalla. Le doy clic ahí y yo puedo escoger el efecto, ¿no?, que aparezca en forma pop. Es pop que va a aparecer así, ¿no? Vamos a verlo aquí. Aparece, ¿no? De cero, nada.
¿Ya? Como les digo, aquí en la línea de tiempo o en la ruedita de aquí arriba, ¿no? Marco, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marco, mira, se parece mucho al Geniel, ¿no? ¿Qué potencias? Muy parecido al Geniel. ¿Qué diferencias hay en esencia? Porque aquí construyes en video, ¿cierto? Claro, exportarlo, al finalizar, exportas un video, ¿no? Que pueda ser compartido, como ustedes pueden ver en la parte superior derecha, en alguna de las plataformas que está, o puedes embeber el video para ponerlo en tu aula virtual, ¿no? Exacto. Terminas sí. En video, o puedes cargarlo en PPT también, PDF, pero obviamente si utilizas Powtoon es para animar, ¿no? Así es. Sí. Creo que esa es la, Marco, creo que esa es la diferencia principal. Esto termina siendo un video animado de lo que yo quiero presentarle, y el Genial es más el desarrollo de algún elemento interactivo con el alumno. Entonces, en el Genial se pueden hacer infografías interactivas, tiene varios elementos, pero no es que llegues a hacer un video como haces en el Powtoon. Exacto, es para hacer videos. Así es, esa es la gran diferencia entre los dos. Marco, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola Marco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias en primer lugar por la herramienta que nos estás brindando. Tengo una consulta. Para nosotros sí. Poder utilizar esta herramienta, me imagino que tendríamos que hacer el sign-in con la o el login con la cuenta de la universidad. Sí, así es. Tenemos una la segunda pregunta sería, ¿qué herramienta nos permite usar? O sea, ¿hasta qué tenemos acceso con esta cuenta? Ya, a ver, primero te respondo la primera pregunta. Sí, te recomiendo que primero hagas la prueba con tu usuario, ¿no? Te registres, haz la prueba antes de crear con la cuenta de la universidad. Después que ya has hecho la prueba y sabes cómo funciona, nos envías un correo a la Dirección de Tecnologías Digitales para poder darte el acceso a la cuenta de la universidad. Ahora, ¿hasta qué punto puedes utilizar todos menos los que dicen Pro, ¿no? No hemos pagado para esa. Por ejemplo, acá dice Pro. Si nosotros lo incluimos, va a aparecer así, ¿no? Con unas rayitas y cosas así. He visto que hay Pro, pero inclusive otros tienen Pro y aparte una caja de regalo, algo así. Esos tampoco podríamos usar en todo caso. No, los que no tienen Pro, ¿no? Solo los libres. Ok, gracias. Por ejemplo, este, ¿no? Que no tiene, no dice Pro, pero podemos utilizarlo. Hay infinidad de fotos y cosas. Ahora, puedes crear también tu foto o el gráfico que tú quieras, ¿no? O puedes descargarlo de internet y de ahí subirlo aquí. ¿Cómo lo subo? De esta manera, donde dice Chosen Image, adherir imagen y la subimos de la computadora, ¿no? Sin problemas, como cualquier programa. O podemos utilizar de Google Drive también podemos subirlo. Muy bien, ¿qué pasa si... Marco, hay una pregunta más que han hecho. ¿Podemos anexar a nuestras presentaciones de PowerPoint? Sí, a ver, podemos subir, por ejemplo, una diapositiva también de PowerPoint y animarla aquí. Acá ustedes pueden ver que dice Import PowerPoint, le damos clic ahí y podemos subir una diapositiva, ¿no? Sí, se puede tener el enlace, se puede embeber, los enlaces se pueden embeber en las presentaciones de PowerPoint también. Entonces, se puede hacer o del PowerPoint también. Al Powtoon o del Powtoon al PowerPoint. Sí, sí, se puede descargar en PowerPoint también. Así es. Aquí donde dice exportar, puedes descargarlo aquí. Download un PPT, como una PPT. ¿No? Mismo Powtoon en línea lo convierte y después lo puedes descargar, ¿no? Pero esto es para exportarlo, yo les voy a enseñar la parte final. Y lo que quiero mostrarles es, ¿qué pasa si utilizo una plantilla? Hay muchas plantillas buenas, muy buenas. Ustedes tienen que acá investigar, ¿no? Buscar la que más les parece a ustedes. No, como esta de acá, antes de utilizarlo, obviamente voy al preview para ver cómo funciona, cómo se ven, qué imágenes tiene.
¿no? Hay infinidad, hay muchas y muy buenas. Obviamente no vamos a utilizar las que dice Pro, porque no hemos pagado para eso. Pero las libres, sí, como estas de aquí. No. Es cuestión de que ustedes busquen la exacta para ustedes. Si quiero compartirlo en Facebook o en Instagram también, ¿no? La manera cuadrada. No. Como ustedes saben, en este momento no podemos grabar en el estudio de Polimedia, pero esta herramienta de crear videos es muy interesante para poder nosotros desarrollar temas adicionales a nuestra clase para que el alumno pueda entender mejor o repasar algún tema importante. Entonces, voy a utilizar, a ver, esta de aquí. Bien, esto me gusta. ¿Qué hago? Ya le doy clic aquí. Usar este template. Outoom lo va a abrir para que podamos utilizarlo. Le damos clic aquí arriba en la parte superior izquierda donde dice Edit. Le damos Edit, Crear. Y podemos cambiar todas las características, ¿no? Podemos ponerlo, obviamente está todo en inglés, pero podemos ponerlo como nosotros queremos, ¿no? Hola John, ponemos Connor, con Connor, fanáticos de Terminator, le podemos bajar el tamaño, etcétera, ¿no? Puedo utilizarlo, cambiar los efectos de entrada, bien, puedo previsualizarlo. Puedo cambiar el personaje donde dice swap. Le doy clic aquí y lo puedo cambiar por otra persona. Por otra imagen, ¿no? Total, ¿no? Puedes editar totalmente todo el proyecto previo. Muy bien, no sé si hasta ahí tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿Qué más quisieran conocer de Powtoon? Obviamente todo se guarda en la plataforma. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Marco. Le habla Rosa Zamudio de Lima. Bien, una consulta. Bueno, me dicen que está generando, esto va a generar finalmente un video. Exacto. Y luego nosotros, le pregunto esto porque tengo problemas al momento que se cargan los videos, porque son pesados. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto tiempo puedo hacer este tipo de grabaciones que no me perjudiquen luego al momento de proyectarlos o de exportarlos? Al momento de clase. Claro, como dije inicialmente, máximo 3 minutos, ¿no? La idea, lo genial sería que lo hagas en 1 minuto y medio a 2. ¿No? Porque muy extenso, uno, los alumnos no lo ven, y dos, como tú dices, pesa demasiado. Es mejor hacerlo concreto. Por eso es que les recomiendo que hagan la escaleta, para que sepan qué colocar, qué poner, pensar bien antes de ir a Powtoon y crear el personaje. Okay. Es más, puedes grabar tú el audio, el texto, y medir el tiempo, ¿no? Cuánto dura antes de comenzar a ir a Powtoon, a crearlo. Sí, otra pregunta por ahí. Gracias. Muy bien. Es importante, como les digo, el inicio, ¿no? Crear la escaleta, pensar bien qué es lo que voy a transmitir, porque después puede ser que nosotros nos sentamos de frente a Powtoon y no sabemos qué hacer, ¿no? Por eso es primero redactar, ¿no? Y es sencillo en realidad, ¿no? Un concepto de entrada, el desarrollo de lo que quiero mostrarles, o si es en caso un caso práctico, ¿no? Igual. No, pensarlo bien, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos máximo. 3 a lo mucho, pero ese es el tiempo exacto. Ahora, ¿cómo lo exporto? Entonces voy aquí en la parte superior derecha donde dice exportar. ¿No? Ya estoy en otro. Vamos a escoger otro porque esto no. ¿Vale? Si ustedes ingresan en a la cuenta de la universidad, hay un montón de proyectos que ya se han hecho. Entonces vamos a tomar uno, estoy aquí,
Para poder exportarlo. Ya, esto ya está trabajado hasta el final. Voy aquí en publicar o exportar. ¿Qué hago yo en este momento? Nosotros estamos utilizando la cuenta de Vimeo de la universidad. Ya está linkeado el Vimeo. Entonces, vamos aquí. Está obviamente con la cuenta de la universidad, Organización Educativa Continental. Damos siguiente, escogemos categoría educación. Público, para que lo puedan ver todos. Si es que lo vas a descargar y subirlo a tu aula, entonces lo ponemos privado, ¿no? Le pones el nombre, Next, y escogemos la opción que nosotros queremos. Puede ser 720 HD para internet es suficiente, en realidad, una buena calidad. Si quiero descargarlo y proyectarlo, puedo ser también en Full HD. Le doy subir el Powtoon. Y ya lo va a publicar en Vimeo. Entonces, Marco, ¿cómo lo veo? Entonces, ya, genial. Voy a Vimeo, el Vimeo corporativo. ¿No? Ya mi cuenta está linkeada, como ustedes pueden ver aquí, es la universidad. Y ya aparece acá mi video, ¿no? Yo ya lo he subido. Entonces, le doy clic a mi video. Puedo publicarlo, puedo embeberlo. ¿Cómo lo hago? Muy bien, aquí. Este es mi enlace. Entonces, si yo puedo copiar mi enlace, colocarlo en mi aula virtual, puedo embeberlo. Aquí, copiar el código de inserción. Y voy a mi aula virtual y lo pego. Y va a estar incluido mi video en el aula virtual. O puedo descargar el archivo también. Aquí en la parte inferior derecha, dice descargar, le doy descargar ahí. Me indica, me pregunta en qué calidad quiero descargar. Bueno, si yo quiero, puedo ser en Full HD o en 720. Y si tengo una buena conexión a internet, lo voy a descargar rapidísimo. No pesa mucho, son 7 megas. Como son imágenes y fotos, no pesa demasiado. Entonces ya lo estoy descargando y lo puedo utilizar. Lo puedo poner en mi PowerPoint, puedo subirlo a YouTube, si tengo una cuenta de YouTube donde mis alumnos lo ven, pueden verlo en el aula, etc. Ustedes pueden, quieran hacerlo. Ustedes ven aquí. Ya está descargado el video, ¿no? Obviamente nosotros siempre estamos chequeando las cuentas de la corporación, ¿no? Hemos detectado que un profesor estuvo haciendo otra clase de trabajo para otra institución, obviamente se le ha quitado el acceso. Hay que tener mucho cuidado en eso. Solamente son trabajos para la universidad, para nuestros cursos, para nuestro trabajo. Muy bien, hasta ahí. ¿Tendrán alguna consulta? Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué otros recursos? Genial, es muy genial. Powtoon, VideoScript también es bueno. Están saliendo muchos en realidad, ¿no? Pero yo los recomiendo Genially y Powtoon, ¿no? Son los dos que son muy, 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 muy buenos, ¿no? Y obviamente graben bien el audio. Un audiovisual conoce que tanto como un buen video es un buen audio. Eso depende mucho. La calidad de tu video. Sí, no te preocupes, Ivo, sobre el límite de Vimeo. Nosotros tenemos 5 gigas, es suficiente, ¿no? A 7 megas que pesa un Powtoon, no vamos a tener problemas. Tenemos 5 gigas, así que sobrado, ¿no? Yo he hecho esta semana más de 20, 25 o 30 Powtoons y no he llegado ni siquiera a 1 giga, así que no te preocupes. Hola, Rocío. Marisabel, un gusto. ¿Con qué cuenta? Con la cuenta de la universidad. Al pedir la cuenta para que ustedes puedan crear Powtoon, también les vamos a dar la cuenta de Vimeo para que ustedes puedan descargar o subir sus videos ahí y visualizar. O me escriben un correito y voy a escribir mi correo.
pueda guiarlos también si tienen alguna consulta más adelante. Estimados, es importante que sepan que todas estas nuevas herramientas, información útil que les va a poder, que van a poder, donde van a poder ver qué utilizar en mis aulas, las pueden encontrar en el centro de recursos. Ahí les copié el enlace. Nosotros vamos a entrar. Vamos a entrar al centro de recursos. Sí, me parece. Hemos procurado tener una descripción de la herramienta, el enlace a la herramienta, ya sea si se descarga por iOS o por Android, o también hay una página web, y a la par, en su mayoría hemos encontrado tutoriales. Este centro de recursos se divide en herramientas de autoría, como son el Powtoon, por ahí el Genially, y recursos para el aprendizaje, que podrían ser como el Kahoot, algunas bases de datos también de imágenes, de audios. Entonces, hay laboratorios virtuales también hay, ¿no? Sí, hay simuladores, laboratorios virtuales como ese de hidráulica. O sea, está bien completo. Son más de 650 recursos y herramientas que hemos consolidado de distinta índole y para distinto tipo de carrera. Y está en constante actualización. Hemos también desarrollado un proceso en donde vamos a hacer una revisión de todos los enlaces constantemente para que podamos tener esto depurado y actualizado. También se van a ir agregando nuevas herramientas que encontremos. Si ustedes encuentran alguna y crean conveniente compartirla, nos la pueden compartir. También van a encontrar que no solo está dividido por herramientas de autoría y recursos para el aprendizaje, sino también tiene algunas otras etiquetas para que les sea más fácil a ustedes encontrar lo que necesitan. Entonces, hemos hecho esto de cara a que ustedes puedan aprovecharlo para sus sesiones de aprendizaje. Para entrar, el enlace y centro de recursos uc.blogspot.com, y ahí van a poder encontrar toda esta información. Asimismo, ahí vamos a agregar un espacio donde se van a subir todos los webinars que desarrollamos, y la idea es que los viernes, durante los periodos académicos, se conviertan en el viernes de webinars del área de tecnología y utilización de contenidos, de la mano con formación docente. Entonces, es darles este espacio y que sea algo que sea una costumbre de parte del equipo. Como verán, tenemos más de 600 herramientas y recursos, y vamos a ir trabajando un recurso por cada webinar. Entonces, tenemos suficiente para poder transmitirles y trabajar los elementos con los que contamos. Buenas tardes. Efectivamente, Marco Antonio, y me saluda Giovanna Triño del área de formación docente, conjuntamente ahora el link ya para poder responder en cuanto a una pequeña encuesta de este webinar. Asimismo, dentro de esta encuesta está, digamos, la sección de sugerencias para poder nosotros mejorar y dar un mejor alcance para ustedes. Perfecto, muy bien. Llenen la encuesta, por favor. Ahí está el enlace, es centrorecursosuc.blogspot.com. De verdad que está buenísimo, como dice Alejandro. Tenemos laboratorios virtuales, todas las herramientas que ustedes puedan necesitar pueden buscar, por ejemplo, aquí. Utum, ¿no? Y aquí está el acceso a la herramienta, una pequeña explicación, un manual, un video tutorial, ¿no? Etcétera, ¿no? Entren, ¿no? Nos dan el enlace al sitio web para poder entrar directamente a Powtoon, ¿no? Sí. Está muy, muy bueno el centro de herramientas. Por favor, entren.
Entren a explorar. Entren a explorar, revisen, van a encontrar un montón de herramientas y de hecho, creo que en Latinoamérica no existe un espacio donde se haya consolidado tanta información relacionada a herramientas y recursos. Por ahí he visto algunos PDFs con máximo unos 50 recursos, pero acá tenemos más de 600 y es un trabajo que se ha hecho y que se ha consolidado en una larga cantidad de años. Igual antes de hacer este centro de recursos hemos validado cada enlace que se mantenga, hemos hecho todos los ajustes, cambios necesarios. Marco, una consulta. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por todo lo que nos informan respecto a los recursos que realmente ayudan bastante. Mi consulta va dirigida al tema del WON. ¿Es factible instalarlo en la computadora para usarlo como recurso en las transmisiones en vivo para desarrollar la clase? O sea, no solo para grabar un video, sino para mejorar el audio en la clase en vivo. No. Solo Dolby es una app, como le digo, como es gratuita, solo te permite utilizarlo en Android o en iOS, ¿no? En el Y no celular. puedo linkear mi celular hacia la transmisión en vivo o algo así. ¿No hay alguna opción? Habría que investigar, no lo he hecho todavía. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Marco, buenas tardes. Una consulta. Sí. He estado ingresando al Pautop, pero el uso de las imágenes, los caracteres, lo que tú nos estabas compartiendo, en el caso nuestro está bastante más limitado. Por ejemplo, quería ingresar a las imágenes que tú estuviste colocando en la pantalla, pero me dices Pro. Casi todos son pro, nos da opción a manejar solamente dos imágenes, tres imágenes. He ingresado con la cuenta de la universidad. Entonces, ¿ahí habría otra forma para que pudiéramos tener las otras opciones que tú estabas mostrando? Sí, claro, has entrado con la cuenta, con tu cuenta personal. No, de Nosotros la tenemos universidad. claro, con tu correo, tu nombre, arroba Institucional. continental. Ya, sí, es que tiene que ser con un correo especial. Ah, ya. En todo Con un caso, correo que eso nosotros le no. vamos a proporcionar después. Claro, Ah, ya. es lo Ya, pueden genial. solicitar directamente con el ingeniero Miguel Córdoba, con Alejandro Bauman y con mi persona, ¿no? Y Perfecto. nosotros le vamos a dar los accesos. Sí, es un, claro, Gracias. es una cuenta institucional, pero ligada a un solo correo, ¿no? Que es soporte UC virtual. Así es. Listo. Ya, Claro, la perfecto. idea es que ustedes al iniciarse prueben la herramienta, ¿no? Una vez que ya saben cómo funciona, los tips que le he enseñado hoy día, ya nos pidan el permiso para desarrollen el tema, ¿no? Ahí nosotros ya ustedes van a poder tener todas las herramientas del pago que nosotros hemos hecho. Sí, no, gracias Enrique por la felicitación. Hemos hecho un arduo trabajo junto con Alejandro y todo el equipo. No solamente son simuladores, es toda la investigación que hemos podido recopilar de universidades, tanto de Latinoamérica como de Europa, ¿no? Hay universidades de Valencia que tú puedes entrar y ver los simuladores, laboratorios virtuales muy, muy interesantes, ¿verdad? Por favor, entren, aprovechen y disfruten, ¿no? Me uno a las felicitaciones porque de lo poco que he podido observar al ingresar, es un espectáculo ver toda la gama tan variada y diversa de todos los recursos que están subidos ahí. Creo que es un gran logro del equipo que está alcanzándonos estas herramientas, de verdad. Muchísimas gracias por ese inmenso aporte. Bueno, Muchas gracias a igual. ustedes. Les agradecemos a ustedes por haber estado en este webinar. Vamos a seguir con los webinars los viernes y vamos a explorar otras herramientas. Y por favor, entren al centro de recursos, aprovéchenlo.
que la idea es que puedan con ello potenciar sus sesiones de aprendizaje. Muchas gracias por estar presente en esta webinar y estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. Por favor, ¿podría enviar la enlace? Sí, más bien una consulta respecto a la encuesta que estoy llenándola. Hay una parte en la cual yo quiero poner totalmente de acuerdo, pero no me lo permite. Solamente tengo que poner neutral nada más. Sería bueno que lo vean la encuesta. Listo, hola, profesor docente. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, dígame. ¿Cómo estás, Alejandro? Una consulta. A ver, no sé si comprendí bien. Todos esos recursos que están recopilados ahora, o que nos han mostrado, sé que se encuentran en la red, así que yo podría utilizarlo de manera, digamos, libre. Pero, ¿qué beneficio tiene el hecho de poder loguearme a estos recursos con mi correo de la universidad? ¿Hay más ventajas o eso es lo que no? Sí, no, a ver, nosotros hemos recopilado recursos que están en la red para que ustedes puedan entrar a través del centro de recursos a explorar y no tengan que estar buscando en Google. O sea, hemos consolidado un espacio donde les sea mucho más fácil encontrar recursos que les puedan ser útiles. No es que haya un beneficio por ser de la universidad o usar el enlace. Muchos de los recursos son gratuitos, otros tienen una parte gratuita y otra parte donde se tiene que pagar. Pero les hemos dado toda esta gama para que puedan explorar y ver. Hay algunos recursos que la universidad cuenta con, tiene una cuenta y se puede utilizar. Una vez que ustedes encuentren un recurso que les sirva, podrían hacer esa consulta. Y la otra es que pueden ver que estos recursos que hemos presentado, que hemos compartido, la mayoría son gratuitos y los pueden utilizar, sobre todo simuladores de la Universidad de Colorado, de la Universidad de Valencia. Entonces, la idea es que entren, exploren y sobre eso trabajen. Y si hay algún recurso que ustedes ven y se justifica la necesidad de poner una cuenta porque la facultad lo va a utilizar y demás, se puede hacer la solicitud. Entonces ya sobre eso se evaluará y se verá si es factible o no poder generar una cuenta institucional y que se tenga eso para que lo puedan utilizar en sus sesiones de aprendizaje. Ya, gracias y agradezco pues esta recopilación y muchas gracias. De nada, profesor. Bueno, con eso damos por terminada el webinar y nos encontraremos el próximo viernes, atentos a la convocatoria. Muchas gracias. Gracias, Marco, también por la buena presentación. Efectivamente, gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Marco Antonio. Gracias, docentes, por su tiempo. Que tengan ustedes buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a todos. Profesores, por favor, no se olviden de hacer las encuestas. Gracias, Marco, por todo. Gracias, Marco. Gracias.